Quiero reiterar a todos nuestros paisanos que el hecho de que no estemos en semáforo rojo y estemos en semáforo naranja no significa que el problema haya terminado, no significa que podemos dejar atrás las medidas de precaución sanitaria, las medidas obligadas en la cotidianidad de cada una de nuestras familias, de cada uno de nuestros entornos de trabajo, para prevenir y cuidar nuestra salud y seguir buscando el rompimiento de cadenas de contagio. Hago un reiterado llamado a nuestros paisanos tlaxcaltecas para que asumamos claramente que no nos encontramos ya en una contingencia, sino que nos encontramos en una condición y que es necesario para salir adelante entonces adoptar nuevos hábitos que si bien son sencillos, deben, para que puedan ser efectivos, practicarse con cotidianidad y de modo sistemático. Hago este llamado porque el gobierno está haciendo su parte. Nosotros hacemos un esfuerzo para que no solamente tengamos hospitales específicamente dedicados a la atención de COVID-19, los gobiernos municipales hacen también su esfuerzo y les reitero el llamado para que sigamos trabajando juntos.